Bienvenidos a Suchitoto de noche. Bueno, venimos a Suchitoto a cenar. Creo que en el título del video lo dice, pero venimos a cenar. En qué chulo aquí, señores. Cuando ustedes entran a Suchitoto, hacen un viaje al pasado. Entran a Suchitoto y están entrando al viejo El Salvador. Yo ahorita siento como una nostalgia de cuando era pequeño y me acuerdo de andar puebleando y cosas así, ¿no? Chiquito con la familia. Una belleza que todavía en nuestro país hay este tipo de pueblitos. Belleza. Estamos en Suchitoto y venimos a comer a la casa 1800 por la noche. Ventajas de venir a esta hora, bueno, son como las 6:30, casi 7 de la noche, es que está solo. Los fines de semana esto está llenísimo. Ya hemos venido, pero no habíamos grabado, así que hoy vamos a grabar. Aquí, por aquí está mi chiqui, aquí está mi princesa. Ahorita vamos a casa 1800 a cenar. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Ay, qué bonito, antes no estaba así. ¿Puede tomar temperatura? Sí, hombre, tómemelo. Pase, gracias. Miren, qué bonito. Estas son habitaciones. Habitaciones, exactamente. Esto es como que de la. ¿Quién es ese hombre? La hacienda de los reyes. Miren qué bonito está. Tengo una gran hambre, bebé. Miren aquí un columpio en la mesa para la niña. Pase, pase. O le da pena salir en el video. No tenga pena. Coménteme usted. ¿Qué me recomienda de comer? Dependiendo, caballero, si gustaría alguna pizza, le puedo recomendar guacamaya, si lo trae pasta de chorizo, pasta de frijol, mozzarella, pimientos, loroco. Y ahí si gustaría algún emparedado, que es el cipitío, que le trae un filete de carne, que es carne de pollazo. De ahí pasta de frijol, aguacate, mozzarella, él viene con papas fritas. Y ahí, ¿verdad? Los platos adicionales como carne, pollo. Va. Y los cortes especiales de temporada que serían ranchera y extraño. Bueno, y las hamburguesas. Vamos a ver ahorita. Miren qué bonito es, mira allá. Qué bonito está aquí, ¿verdad? Miren dónde está mi chique. Está en un columpio. ¿Ve? Va a comer en un columpio. Dios, no te vas a golpear del estómago. Bueno, nos pedimos esas entradas porque de verdad yo ya no aguanto el hambre y me están dando como náuseas. Cuando no como bien me da como náuseas. Así que ahorita las vamos a comer. Yo desayuné como a las 11 o antes de las 11 y ya van a ser las 7 y no he comido nada. Ya va a ser. Así que de verdad me muero. Vamos a comernos esto para mí mientras viene la comida. Bueno, que ni le hemos pedido. Vamos a pedirlo ahorita. Vale, les voy a explicar. Bueno, el menú ya lo conocen. Es el mismo menú que del video este que lo vamos a por aquí, que es cuando fuimos a la casa 1800 de, ¿cómo se llama? De Cerro Verde. Ahora, allá yo pedí carne. Una cosa que les voy a explicar es que la casa 1800, el menú, es más que todo la base, lo fuerte del menú son las pizzas. Son las pizzas como pizzas con, o sea, no, pizzas no tan tradicionales, por ejemplo, en Torogó, Gualcachía, el nombre pues un poco salvadoreño. Y los ingredientes también. Ahora, hay una pizza que yo pedí que se llama la golosa de Suchitoto. Esta pizza, según lo que me dice él, son tres capas de pizza.
O sea, es como una pizza en tres. La primera capa es de queso y las otras dos capas uno elige. Uno elige de entre estas que sea la capa, así. Por ejemplo, yo elegí la segunda capa, la elegí de... Se llenó la tarjeta de la cámara. Bueno, entonces, la primera base es de puro queso. Y la segunda, la segunda base, o sea, el segundo relleno es de cualquier otra pizza y el tercero también. Entonces yo pedí una de chiltota, que es fresca, rodaja de tomate, butifarras y queso mozzarella. La otra creo que fue de águila gris, creo. Bueno, ahí voy a ver, que la verdad que no me acuerdo. Entonces es muy, para mí es algo curioso, una pizza como de tres, pero de tres capas. Y... ¿vos de qué pediste, bebé? ¿Cuál fue la que pediste? La Torobos. La Torobos, que la Torobos trae rodajas de tomate, queso mozzarella, alcapate, que a saber qué es, y un toque de aceite de oliva. El aceite de oliva, yo siempre me he fijado, tiene hambre. Ay, mi niña tan linda. Bueno, el aceite de oliva yo siempre me he fijado que es como algo, como un toque gourmet, ¿no? Que le dan a las ensaladas y a las comidas y cosas así. La verdad yo ya lo he probado y el olor del aceite de oliva sí se siente un poco raro, no sé. Bueno, así que vamos a esperar, tal vez vamos a dar una vueltita en lo que viene de comida, ¿no? Bueno, igual les vamos a dejar el menú otra vez, porque pues sí, se los vamos a dejar ya que estamos aquí. Miren, la que yo pedí es esta, se llama la golosa, es esta, vale $18.50. Y la que mi chiqui pidió es esta, vale $7.50. Y con la que yo voy a combinar la mía es con esta... y creo que con esta, sí, estas dos van a ser las otras con las que lo voy a combinar. Ahora les voy a enseñar el menú. Ahora, algo, dato importante, al total que ustedes le sumen, le tienen que sumar un 10% de propina. O sea que si ustedes gastan, ejemplo, a $100, son $10 de propina, saldrían 110. Eso tienen que tenerlo presente. Así que bueno, ahora voy a ir al baño. Ya lo voy a enseñar, para que vean también cómo es el baño de aquí. En el camino que voy al baño les voy a enseñar un poquito cómo está. De verdad que de noche se siente diferente, se mira más bonito todo. Y aquí también es hotel, como ya vieron al principio. Pero yo creo que de noche lo más bonito es sentarse aquí. Por aquí, por este lado, vean qué bonito. Está muy muy bonito. Y aquí está la zona de las habitaciones. Ahí está el pasillo de las habitaciones. Las habitaciones, la verdad, es que están chulas. Esto está hermoso, estas habitaciones. Porque es como que fuera de la novela, ¿no? De novela, algo así, pues, bien bonito. Y vamos aquí por los baños. Aquí está. Vamos a ver, oh, mire, tiene cosa de barro, la fachada, es de adobe. Veamos, baño hombres, ups, baño mujer, oh, qué bonito están los baños. El de las mujeres está más bonito, se mira más bonito, más piquetero, miren, puro adobe. Dicen que los niños de antes, que vivían en casas de adobe, si los descuidaban los papás, los encontraban comiendo adobe, masticándolo, ña, como que eran ratoncitos. Miren, está bonito. ¿Por qué grabas un baño? Se preguntarán. ¿Por qué no? Digo yo. Hay que grabarlo. ¿Miren? Están bonitos. Bueno, pues ahí están los orinales.
Esto ya no lo pueden ver ustedes, así que... Miren este reloj que está aquí en el baño. Es un reloj ventilador. Miren este en el baño de las mujeres. La verdad que está como de otra época. Y aquí está, supongo que para cambiar a los bebés. Me da miedo. Está bonito, combina con todo. Y ya nos vamos. Vamos a ver si damos un paseíto antes de llegar a la mesa, porque creo que no ha llegado la comida todavía. Así que vengan. De verdad que de noche es súper bonito. Súper bonito de noche. Es súper bonito de noche. Y lo bueno es que les mencionaba de que no está lleno, pues. Es bien fácil. Los fines de semana esto está a reventar. No hay ni dónde parquearse. Más en Semana Santa. Porque nosotros el año pasado vinimos en Semana Santa. Y esto estaba llenísimo y no había dónde parquearse. Bueno, miren, ya vinieron las pizzas. Esta es la que pidió mi chica y se mira chula. Se mira rica. Sí, se mira rica. Y miren la que pedí yo. Miren. Se mira rica. Se mira riquísima. Que cualquier cosa, la verdad, siente más queso que cualquier cosa, pero siente rico, está rico. Aquí está la pizza, la que pedí yo. Les voy a decir algo, la verdad es que se siente más sabor a queso que a cualquier otro ingrediente. O sea que prácticamente lo que están pidiendo es una pizza de queso, pero está rica, o sea, se siente rica. Lo único es que sí, yo la siento muy pesada, entonces solo me he comido esos pedazos y esto me los voy a llevar. Está rica, pues, está rica. Está un poco carita, vale casi $20, 18 y algo, 18.50 creo que vale, pero está rica. Y la pizza de mi chiqui, aquí está. Bueno, acabamos de pedir, yo acabo de pedir que me den esto para llevar. Mi chiqui también. Van a traer los toppers, no sé, donde se ponen la comida para llevarlo. Ven, ya nos trajeron unas cositas, así que vamos a llevar. Vale, ¿cuánto salió? Salió 39 fichas, o sea, pongan $40. Me siento bien caro los precios aquí, la verdad. Pero bueno. Creo que también estás pagando un poquito la experiencia, ¿no? Porque comer aquí sí se siente bonito, la verdad. Es como todo, o sea, no solo pagas el producto, sino que pagas la experiencia. Y pues, a mi manera de ver, pues no está barato, pero pues, no. Estaba rica la pizza. ¿Qué tal el chocolate? Está bueno, pero está diferente. No se siente como ese que uno hace en la casa. Como el tradicional. Se siente más artificial este. Está raro. A saber de cuál será. ¿Será que se mira como un chocolate pero un poco más espeso? Pero yo le siento un tono. Le siento un tono más sabor a tostado. Uh-huh. Un tono más así tostado que se extiende por la boca. No, de verdad, yo soy catador. Pero sí, se siente bueno. No es el que acostumbramos. Y creo que este, sí, ya. Este se mira que tiene menos grasa que el que nosotros uh-huh. tomamos, que el que acostumbramos a tomar. El de Acora. Uh-huh. Este vale $3, amigos. $3 esta cita. Sí.
pero está bueno. ¿Cuánto valía la horchata, quiero ver? La verdad que no me ha empalagado ni nada. No, exacto. La horchata vale $2.50. O sea, bueno, lo que le decía. En total nos salió 39.4 centavos. En dos pizzas, un chocolate y una horchata. Lo único que una pizza valía 18.50, que es la que yo pedí, pero para enseñársela a ustedes. Y la pizza de chiquita valía como 7.50, 8 dólares por ahí. Como les digo, el menú de Casa 1800 consiste más que todo en pizzas. Más que todo en pizzas. El ambiente, la foto que te haces, y que es bastante Instagram, ver la que te haces en las sillas. Que aquí, esta Casa 1800 es la primera. Aquí fue donde se tomó la moda de tomarse la foto en la mecedora, en la famosa mecedora. Y de ahí pues eso se lo llevaron a los otros restaurantes, ¿verdad? Y a este restaurante creo que es el que le han invertido quizás un poquito más en el sentido de remodelación. Bueno, también el de Cerro Verde, ¿no? Pero el de Cerro Verde casi que prácticamente ya estaba toda la estructura. En cambio aquí se han hecho toda esa zona de las habitaciones, que está bien bonito. Y esto, lo demás, nosotros ya habíamos venimos hace como 2 años aquí, ¿verdad? Más quizás, y de ahí hemos ido pues a los videos que ya vieron, que otra vez se los vamos a dejar aquí. Cerro Verde, no, los naranjos, de Casa 1800, los naranjos y Casa 1800 Cerro Verde. Y ahora Casa 1800 Sushi Toto, que fue la primera. Ahora, está raro el clima porque Sushi Toto es un pueblo caliente y se siente un poco de frío, ¿verdad? Acá. Y aquí está la famosa silla, pero está de noche. Por si nunca lo habían visto de noche, así es como se ve. Así es como se ve la silla de noche. Es más, vamos a hacer una foto con la cámara y va a ser la primera foto. Está apagada, está sin batería. Oh, rayos, amigos, está sin batería la cámara. Ya vamos a hacer historia, pero ya no. Igual la vamos a hacer con el teléfono. Hagámosla. Ahí vieron la foto en las... en la mítica silla 1800 de noche. Ahí está. La mítica silla 1800 de noche. Uy, no te veo. Que andan chicotes, ¿verdad? Y ya nos vamos. Ahí está el lago que ni se mira. Mira, aquí hay una chiquita para los niños. Ah, para mí. Bueno, como ya les decíamos, este video la verdad es que fue bastante random, un poco improvisado, espontáneo. Esperamos que les haya gustado. Así es como se mira Casa 1800 de noche, y pues se mira, yo creo que se mira más bonito que de día, ¿verdad? A mí me gusta más como de día, sí, de noche. Además que a mí me gusta más cuando no hay gente. Sí, cuando no hay gente. Esperamos que les haya gustado este video. Si es así, recuerden dejar un buen like, comentar, compartirlo y sobre todo suscribirse. Activen la campanita, recuerden, ¿verdad? Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.